Dice, en una granja avícola se ha tomado una muestra aleatoria de 200 polluelos de pato, entre los cuales se encontraron 120 hembras. Entonces, la proporción de hembras es 120 de 200. Que es 0,6. Y de aquí se puede sacar 1 menos P o Q. No sé cómo lo pondrás tú en la fórmula. Tengo que poner P o Q. Q. Pues Q sería 1 menos P. Que sería 1 menos 0,6. Que es 0,4. Ahora te dice. Hay un intervalo de confianza con un nivel del 98% para la proporción de hembra entre estos polluelos. 98%. Como siempre tengo que calcular z de alfa partido 2, esto lo pongo en decimal. Alfa sería 1 menos 0,98, que es 0,02. Alfa partido 2 sería 0,02 partido 2, 0,01. Y en la tabla no tengo eso. Así que tengo que hacer 1 menos 0,01, que es 0,99. Y busco el 0,99 dentro de la tabla. 0,99 es aprox 2,33. Otro numerito para la tablita. 95%, 99%, 90%. Y ahora el intervalo para la proporción es P menos Z de alfa partido 2 por la raíz de P por Q partido N. Hasta P más Z de alfa partido 2 por la raíz de P por Q partido N. Entonces en este caso sería 0,6 menos Z de alfa partido 2, que es 2,33, por la raíz de 0,6 por 0,4 partido N, que es 200. Y de 0,6 más 2,33 por raíz de 0,6 por 0,4 partido 200. Te recomiendo que calcules esto. El error con la calculadora, por si te lo piden, ya lo tienes y luego lo resta, lo suma. Yo haría raíz de, abro paréntesis, 0,6 por 0,4 partido 200. Por 2,33. 0,0807. Y entonces me daría 0,06. Digo 0,6 menos 0,0807. 0,5193. Hasta 0,6807. Y ahora te preguntan, razones y a vista del intervalo encontrado, ¿puede admitirse que la verdadera proporción de hembra de pato en esta granja es 0,5? No, 0,5 está fuera de este intervalo, no puede ser 0,5 nunca, eso es lo que se hace en el contraste.